Amores de mi corazón, hoy les traigo este tejido que está muy bonito y para ello necesitaremos 4 hilos de 70 centímetros cada uno, un mechero, tijeras y un metro. Vamos a iniciar emparejando las dos puntas de uno de los hilos de 70 centímetros y lo vamos a anudar aquí en todo el extremo. Debemos ajustarlo bien y ahora recortamos el hilo sobrante y lo sellamos. Luego vamos a tomar el metro y vamos a medir desde este nudo inicial 7 centímetros de distancia para realizar otro nudo simple. En este punto llevamos los hilos que acabamos de anudar al telar y los estiramos bien, que nos quede bien tenso. Muy bien, vamos a tomar ahora dos hilos, uno claro y el otro oscuro, y los vamos a unir. Entonces quemamos la punta y los unimos. Deben quedar bien pegaditos. Y ahora los vamos a ubicar por debajo de nuestro hilo central, ubicando la mitad. Entonces, lo siguiente es realizar dos nudos planos. Entonces, empezamos por el hilo oscuro, doblamos así, este claro lo pasamos por encima y luego lo metemos por debajo en medio de la orejita. Vamos alando este y luego alamos de los dos y ajustamos. Ya tenemos nuestro primer nudo plano. Vamos a realizar el segundo. Siempre vamos a iniciar por el hilo oscuro. Entonces volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Doblamos el hilo oscuro primero y así hacemos nuestro nudo plano. El siguiente paso, vamos a tomar el hilo naranja y lo vamos a ubicar por debajo de nuestro hilo central. Vamos a alinear las dos puntas de esta manera para encontrar la mitad. Entonces lo sujetamos así con el dedo para que no se nos mueva y llevamos hacia arriba los hilos. Ahora vamos a realizar otro nudo plano. Empezamos siempre por el oscuro, de esta manera. De esta forma ajustamos bien y ya tenemos nuestro nudo plano. Realizaremos otro nudo plano. Entonces doblamos el hilo marrón y este lo pasamos por encima, luego por debajo, en medio. Y ajustamos. Ahora debemos ubicar en forma cruzada, en forma de X, el hilo naranja. Las ubicamos así y por encima del hilo naranja vamos a realizar un nudo plano, empezando por el hilo oscuro. Ajustamos muy bien y organizamos los hilos. Debemos realizar otro segundo nudo plano. Doblamos el hilo oscuro formando una orejita, este lo pasamos por encima y luego lo pasamos por debajo entre el medio de la orejita
y ajustamos. Ahora volvemos y llevamos los hilos hacia arriba y realizaremos otros dos nudos planos. Doblamos aquí, este lo pasamos por encima, luego por debajo, entre el medio, acomodamos los hilos y realizaremos el segundo nudo plano, siempre empezando por el hilo oscuro. Una vez realizados los dos nudos, volvemos y cruzamos los hilos naranja en forma de X. Los dejamos ahí y por encima vamos a realizar nuevamente dos nudos planos. Este sería el primero. Volvemos y hacemos el mismo procedimiento de los anteriores. Ajustamos muy bien y acomodamos los hilos. Vamos a realizar el segundo nudo plano que nos falta de esta manera y ajustamos. Listo, entonces volvemos y ubicamos los hilos naranja arriba y volvemos a realizar dos nudos planos. Siempre vamos a realizar los mismos procedimientos. El largo de la pulsera lo va a determinar el ancho de tu muñeca. Entonces, tú anudas y haces el tejido hasta donde consideres que ya cubra toda la muñeca.
esta parte, después de haber realizado todo el tejido, vamos a reforzar aquí haciendo un nudo simple. Esto con el fin de que no se nos deshaga los nudos. Entonces lo amarramos bien aquí y lo ajustamos. Aquí seguidamente vamos a tomar estos hilos sobrantes y los vamos a retirar. Entonces vamos a recortar y lo siguiente es sellarlo. Los vamos a pegar muy bien. Todos los hilos sobrantes de nuestro tejido en X. Luego el siguiente paso que vamos a hacer es en nuestro hilo central, vamos a recortar esto a la mitad, miramos así que nos quede el nudo de este extremo al mismo tamaño, o sea a la misma posición del otro, ajustamos, recortamos el hilo sobrante y lo sellamos. Bueno, ya aquí en este paso pues solo nos queda hacer el cierre de la pulsera. Tomamos el trocito de pitillo y un trozo de hilo que nos sobró y vamos a realizar un nudo barril. Entonces de esta forma, como he explicado en varios videos anteriores, tomamos esto así, lo metemos por acá, de izquierda a derecha, y sacamos el pitillo y vamos ajustando, apretamos fuerte y ya tenemos nuestro nudo corredizo. Solamente nos queda cortar y sellar estos hilos sobrantes. No olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal, dándole like o comentando, para así yo poder generar más contenido.